Programa con ganas hoy agradecerle a la alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro, su presencia en este espacio, en un sitio, yo diría que una auténtica postal. Estamos en La Garnatilla. La Garnatilla es un anejo de Motril y tiene una preocupación especial, alcaldesa, y arrancamos, esa sería la primera pregunta, una preocupación de una forma muy especial por los anejos. Garnatilla, háblese de Santa Adela, Varadero, Pueblo Nuevo, ¿es así? Bueno, la verdad es que, como usted bien dice, estamos en uno de los rincones más bonitos de Motril. La verdad es que desde aquí estamos viendo a nuestra espalda un pueblo casi que podríamos decir alpujarreño, pero de frente estamos viendo el inmenso mar Mediterráneo, y es uno de los anejos y de los puntos más bonitos de Motril. Y sí, la verdad es que estamos haciendo un esfuerzo muy importante por los anejos. Entendemos que han sido demasiados años los que han estado desatendidos por las distintas corporaciones locales, y ya ha llegado el momento de empezar a invertir en los anejos, y tenemos una herramienta muy buena precisamente que encaja perfectamente con las necesidades que tienen los anejos, como el plan de fomento del empleo agrario. Y bueno, pues de estos dos últimos años, parte de ese millón de euros que viene todos los años al ayuntamiento para hacer mejoras de infraestructura en la ciudad y en los caminos rurales, pues se está destinando precisamente a los anejos para intentar cubrir todas esas carencias que está teniendo durante los últimos años. Hablamos del dinamismo, porque se ve, ¿no? Se ve, Motril se mueve, Motril, y lo pueden observar todos los ciudadanos y los que nos visitan, con obra pública. Tenemos el Parque de los Pueblos de América, con unas obras que van muy avanzadas. Hace poquito empezaron las obras también en la Plaza de España, una obra también necesaria en el centro de Motril. Pero Motril y el ayuntamiento no para. ¿Cuáles son las siguientes? Bueno, la verdad es que sí, que a pesar del el último año tan complicado, ¿no?, que hemos pasado no solo los ciudadanos, sino la propia institución municipal, donde lógicamente ha sufrido un parón, por mucho que hayamos intentado seguir adelante, pero se ha sufrido un pequeño parón. Como usted bien dice, la obra pública es lo que afortunadamente no ha parado. Y digo afortunadamente porque, en un doble sentido, por un lado, estamos intentando, ¿no?, que las empresas que se estén quedando con esa obra públicas en Motril sean de Motril o de la comarca. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que se cree empleo en Motril, de aquellas personas que están desempleadas, que encuentren una oportunidad de trabajar, y si es para su ayuntamiento a través de una empresa, mucho mejor. Pero también está la otra parte, ¿no?, y es que los proveedores de esas empresas que están haciendo obra pública suelen ser de Motril, ¿no? Y a mí, bueno, pues eso es el... No podemos obligarlos, pero si son empresas de Motril o de la comarca, bueno, pues tienden, ¿no?, a comprar los materiales en empresas de Motril. Y efectivamente, las obras del Parque de los Pueblos de América van a muy buen ritmo. La previsión es que mayo, junio terminen ya esas obras, con todo lo que implica, ¿no?, con esos parques infantiles para distintas edades, con esa pista de skate, que aunque esté terminada, no está terminada, falta todavía urbanizar todos los alrededores, con una cosa que nos pide mucho la gente joven, como es una zona de calistenia, ¿no?, para hacer deporte, con casi 100 nuevos tipos de árboles autóctonos de América, que por eso se llama Parque de los Pueblos de América, que también que se van a plantar. Pero continuamos, no paramos. Y bueno, hace unos meses inauguramos esos cuatro carriles de la Avenida de la Esperanza, lo que era antes el Camino de las Ventillas, pero se está trabajando ya en la segunda fase, que sería desde la rotonda del tanatorio hasta una futura rotonda que iría a la altura del ferial para entroncar con los cuatro carriles que vienen del acceso de la autovía. Esperemos que antes de finalizar el año esa obra también empiece. Y el viernes, bueno, pues firmé un documento, yo creo que histórico, ¿no?, histórico, que fue el inicio de la contratación, ¿no?, de sacar a licitación la Ronda Sur de Motril, después de casi 15 años de promesas incumplidas por parte de la Junta de Andalucía. Bueno, pues vemos cómo la Junta ha puesto 1,5 millones encima de la mesa, y 1,5 millones el próximo año, para hacer esa gran infraestructura viaria, que no solo va a descongestionar el tráfico en el centro de Motril, sino que también va a permitir el desarrollo del MOT 8, que es la zona que hay entre Avenida de la Constitución, Ronda Sur, Parque de los Pueblos de América y Polígono del Vadillo. Ahí va, bueno, pues una zona muy buena de Motril,
No solo los promotores han tenido que aportar 1,5 millones para hacer esa ronda sur junto con la Junta de Andalucía, sino que también tienen que ceder una serie de terrenos para la ampliación precisamente del Parque de los Pueblos de América. Con lo cual, bueno, la Plaza de España, como usted bien dice, ya se ha iniciado esa obra. La obra de remodelación del mercado municipal va también a muy buen ritmo y para finalizar el año queremos tener ya también iniciada dos importantes obras en el centro de Motril. Una es la Plaza de la Tenería, donde se ha retrasado un poco el proyecto por esos restos arqueológicos que han aparecido y que queremos integrarlos dentro de la propia plaza, y bueno, pues unas cuantas calles en Motril que la verdad que están muy mal, ¿no? Como son la calle Comedias, como son la calle Puerta de Granada, la Plaza de la Trinidad, los alrededores del ayuntamiento, por la parte trasera, que está muy mal, y también, bueno, gracias al buen feeling, ¿no?, y a la lealtad institucional que tenemos con la Junta de Andalucía, están llegando muchas subvenciones a Motril. Y bueno, también decirle que la semana pasada llegó una muy muy buena noticia a Motril. Solicitamos una subvención al IDAE para cambiar todas las luminarias, toda la iluminación de Motril. La pasada semana nos llegó concedida y eso significa que en los dos próximos años pues se van a cambiar absolutamente todas las luminarias de Motril a una lámpara de bajo consumo tipo LED. Y bueno, pues una subvención también que nos ha llegado del IDAE a través de fondos europeos de más de 2 millones de euros, con lo cual, bueno, pues estamos ahora mismo, yo creo que recogiendo, empezamos ya a recoger el fruto de los 2 años, ¿no?, de corporación que llevamos trabajando a tope. Lo decía, la buena sintonía con la Junta de Andalucía, con esos proyectos, algunos de ellos impensables, ¿no?, años atrás, buena sintonía. Sí, bueno, la verdad es que tenemos un gran presidente de la Junta de Andalucía, pero lo mejor, yo creo que lo mejor, es que tenemos una consejera de fomento como es Marifran Carazo, que ha estado muchas veces en Motril cuando estaba en la oposición, cuando estábamos en la oposición, que conoce perfectamente todos los proyectos y todas las necesidades que tiene Motril. Tenemos unos delegados de la Junta que prácticamente todas las semanas están viniendo a Motril, pero no vienen a pasearse, vienen con proyectos concretos. Y bueno, pues desde la lealtad, repito, institucional, porque nosotros somos un equipo de gobierno que no nos gustan las confrontaciones, ni siquiera con el gobierno central, a pesar de que tenemos muchas quejas con el gobierno central, no solo por las conducciones de Rure, sino por el tema de los espigones. Pero bueno, nosotros somos un equipo de gobierno formado por 15 personas, hombres y mujeres, que nos gusta el diálogo. Nos gusta dialogar con otras administraciones cuando las cosas salen bien. Eso no significa que no seamos reivindicativos con lo que entendemos son deudas que se tiene con Motril, pero bueno, yo muchas veces comparo a mi equipo de gobierno con un martillo pilón, pum, bum, 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 hasta que al final las cosas van saliendo. Luego está la iniciativa privada, Motril también, Playa Granada, supermercado, ¿se fijan en Motril? Bueno, la verdad es que nosotros somos unos firmes defensores y apostamos por esa colaboración público-privada. De hecho, los cuatro carriles de la Avenida de la Esperanza, los cuatro carriles que llegan ahora mismo hasta el tanatorio, son fruto precisamente de esa colaboración público-privado, porque entendemos que hay cosas a las cuales no podemos llegar, ¿no?, desde las instituciones públicas, y ahí, bueno, pues tenemos que ir de la mano con la iniciativa privada. Y la verdad es que a pesar del año que llevamos, ¿no?, y que ha supuesto un parón en muchos aspectos, hay que decir que las promociones en Motril continúan, que si los inversores siguen interesándose por Motril, que tenemos ahí varios proyectos que esperemos que salgan a lo largo de esta legislatura, y uno de los proyectos, yo creo que posiblemente los que tenga más ilusión personal, porque entiendo que es una necesidad que tiene Motril, esa zona de ocio que vamos a hacer en la Alcolera, que vamos también de la mano, o iremos de la mano de la iniciativa privada, sacaremos un pliego, estamos ya prácticamente ultimando esa modificación del plan para poder facilitar que venga alguien y que ponga en la zona de la Alcolera, que para mí es la joya de la corona, pues ponga esos multicines, esos pequeños comercios pequeñitos, pues que no tampoco pueden tener mucha zona, esa zona de una, en definitiva, una zona de ocio, que junto con la zona de skate y el parque, bueno, pues vamos a hacer que toda la zona sur de Motril pues sea un punto de referencia, no solo local, sino incluso comarcal. El COVID está presente, tenemos una gran incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar de aquí a unos días, semanas, meses, pero ¿se está trabajando también ya de cara al verano en proyectos turísticos?
Bueno, la verdad es que en relación con el COVID, bueno, pues estamos preocupados. Estamos preocupados porque hemos visto cómo la última semana los casos de COVID, la tasa de contagio ha ido subiendo, la tasa de incidencia, muy poco, es verdad, muy poco, pero hemos visto cómo no se ha estabilizado o ha bajado, sino que está subiendo poco a poco y bueno, pues estamos a la espera de a ver cómo pasamos la Semana Santa porque estamos preocupados. Hay que recordar, ¿no?, que Motril, junto con el Área Sanitaria Sur, es la única zona de toda la provincia de Granada que estamos en nivel 2, lo cual, bueno, pues permite no solo ya la ampliación de horario que tiene ya toda la comunidad, sino permite más aforo en la restauración, más aforo en los comercios. Y bueno, una serie de restricciones que tiene el resto de la provincia, nosotros no la tenemos y no queremos volver otra vez a nivel 3, porque entendemos que sería demoledor de cara precisamente a lo que dice usted, a la Semana Santa y al verano. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando de cara a este verano, de cara a esta Semana Santa, de cara a tener nuestras playas a punto, de cara ahora mismo también está en fase de licitación un proyecto que yo creo que es muy, muy interesante y muy necesario en Motril, que es unir todas nuestras playas con esa senda litoral blanda. Bueno, ese primer tramo está ya prácticamente a punto de adjudicarse. Queremos que esté listo antes del verano. Gracias también a una subvención que nos ha venido de la Junta de Andalucía, vamos a poder continuar esa senda peatonal. Y la idea que tenemos, y así se lo trasladé el pasado viernes a la alcaldesa de Salobreña, es unir Motril con Salobreña a través de una senda donde, bueno, pues sea esponjoso, ¿no?, el término municipal, y se pueda ir paseando de unas playas a otras. Somos privilegiados, lo hemos dicho una y mil veces y la gente no lo sabe, y el que no lo sabe se lo pierde: clima, gastronomía, paisaje, pero también jóvenes valores. Hay muchos jóvenes valores en el mundo del deporte, nos podemos sentir orgullosos en el deporte, en la música, en las artes, y el Ayuntamiento de Motril debe de apoyar, está obligado a apoyar a estos jóvenes de alguna forma. Bueno, la verdad es que estamos teniendo una suerte increíble estos años, porque están saliendo, como usted bien dice, jóvenes talentos de Motril, prácticamente en todas las disciplinas. Siempre, bueno, pues nos habíamos sentido muy orgullosos y lo seguimos sintiéndonos muy orgullosos de nuestros deportistas, pero están saliendo ahora otros jóvenes. La pasada semana, bueno, pues tuve el placer de recibir a un joven de Carchuna, Álvaro, que es una edad muy pequeño, bueno, pues la verdad es que va a despuntar en el mundo, en un mundo tan complicado como es la literatura, como es la poesía, y entendemos que desde el ayuntamiento, como administración más cercana, tenemos que apoyarlos, tenemos que recibirlos, pero sobre todo, y para mí lo más importante, es ponerlos en valor y que los propios motileños, el resto de los motileños, sepan lo que tenemos en Motril y esa generación de motileños, que yo estoy súper convencida que nada nos van a dar mucha alegría. Alcaldesa, en pocas horas arranca la Semana Santa. Por segundo año consecutivo no veremos los pasos por la calle, no veremos ese ambiente festivo y religioso en nuestra ciudad. Aún así hay que mandarle un mensaje de esperanza a todos los cofrades, a todos los hermanos, ¿no? Bueno, la verdad es que nosotros siempre lo hemos dicho, yo soy un amante de la Semana Santa y tenemos que sentirnos muy orgullosos, ¿no?, de nuestras hermandades, de nuestras cofradías, del trabajo que realizan durante todo el año para que durante esa Semana Motril luzca. De hecho, bueno, el Ayuntamiento de Motril no solo apoya sentimentalmente, sino también apoya económicamente la Semana Santa. Este año, como usted bien dice, bueno, pues desafortunadamente, con motivo de la situación por la que estamos atravesando, no se van a poder producir esos pasos por nuestras calles, pero bueno, me consta que desde la agrupación de cofradías se está también trabajando para hacer otro tipo de actividades que dentro de la situación por la que estamos atravesando, pero bueno, que ese espíritu religioso, que al final la Semana Santa es un sentimiento también religioso, bueno, pues continúe, y bueno, pues esperemos que el tiempo, como usted bien dice, nos acompañe y que tengamos nuestras playas perfectas, que tengamos las playas llenas de gente, siempre con las limitaciones, porque también le hace falta fundamentalmente al sector de la hostelería. Hace poquitos días hubo un momento muy entrañable, hubo una conferencia virtual desde Alcaldía, desde el Ayuntamiento, con Albardón, para de alguna forma renovar los votos con esta ciudad de Argentina. Se cumplen ahora 10 años también desde la visita que hicieron los albardoneros aquí, unas imágenes que vamos a ver justo después de esta entrevista. La alcaldesa se emocionó.
Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Son nuestros hermanos, ¿no? Hay que, bueno, pues tener en cuenta que durante el siglo pasado y el anterior fueron muchos, muchos los motrineños y muchos de la zona en la que nos encontramos ahora, de la Carnatilla, de los Tablones, los que, bueno, buscaron, hicieron la América, ¿no? Como se dice, se establecieron allí, el pueblo de Argentina los acogió con los brazos abiertos y se calcula que ahora mismo habrá cerca de 15.000 argentinos que son descendientes, ¿no? Descendientes de motrileños, y la verdad es que siempre es un placer, ¿no? Bueno, pues reencontrarse con ellos, aunque sea a través de videoconferencia. Ellos tienen muy arraigado el sentimiento de ser motileño, y como digo, ellos son nuestros hermanos al otro lado del charco, y es emocionante, por lo menos, aunque los tengamos presentes todos los días, una vez al año, con motivo, ¿no?, del aniversario de ese hermanamiento que se produjo hace 12 años entre Motril y Albardón. Bueno, pues tener un encuentro con ellos, con las autoridades locales, y no perder nunca, ni nosotros, ese sentimiento hacia esas personas que se tuvieron que ir, pero lo más importante y lo que me emocionó fue ellos, el sentimiento que tienen de pertenecer a Motril, de no olvidar su tierra. Incluso, bueno, ahora con motivo de la pandemia no vienen, pero en mi anterior etapa de alcaldesa fueron a muchos albardoneros los que recibí en el ayuntamiento, porque venían aquí a la Carnatilla a conocer la tierra de su abuelo y de su bisabuelo, y yo creo que eso es importante ahora en este mundo, ¿no?, tan globalizado, donde muchas veces perdemos del punto de vista de nuestras raíces y de nuestros orígenes. Muy importante para ellos y para nosotros. En el tiempo que lleva desde que tomó las riendas del ayuntamiento, son muchas cosas y están a la vista. La valoración que haría la alcaldesa de todo este tiempo, ¿se siente orgullosa? ¿Se están cumpliendo los plazos y las cosas, o más de lo que se esperaba? ¿Y qué percepción tiene de la gente? Bueno, la verdad es que llevamos un ritmo frenético. Muchas veces las cosas saldrán, otras veces no saldrán, pero desde luego lo que nunca se le achacará a este equipo de gobierno que tengo el honor de dirigir es que no tengamos ilusión y que no pongamos muchas horas de trabajo al día para sacar adelante todos esos proyectos. Nosotros siempre lo habíamos dicho, que veníamos a cambiar Motril, que veníamos a trabajar por y para Motril, olvidándonos de intereses partidistas. De hecho, bueno, somos 15 personas, cada uno, como te digo, de su padre y de su madre, con su ideología. Tengo gente de extrema derecha, de extrema izquierda, gente de centro, que somos la mayoría, pero tenemos todo un objetivo común, y es que cuando entramos por las puertas del ayuntamiento nos olvidamos de los partidos políticos a los que pertenecemos, y nuestro único partido es Motril. Y eso, bueno, pues al final se nota en la gana de hacer cosas. Y bueno, yo lo que, la percepción que noto por parte de los vecinos es buena, lógicamente. Bueno, teníamos un problema muy importante con la limpieza, estamos intentando solventarlo. Yo personalmente veo Motril más limpia que hace 2 años, y bueno, estamos haciendo ese plan de embellecimiento para que la gente pase por Motril, para que la gente se siente orgullosa, ¿no?, orgullosa de su ciudad, y bueno, pues el objetivo. Pues desde la Carnatilla quiero agradecerle la atención por haber bueno, asistido a este programa, por haber aceptado la invitación del programa con ganas, siempre trabajando con ganas, y justo después de este programa veremos eso, esa charla que hubo virtual con los hermanos de Albardón, y a continuación un reportaje que hicimos hace 10 años de la visita. Muchísimas gracias, alcaldesa, salud y suerte. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Gracias.